¿Qué pasó, muchachos? Estamos en el turno 188 con Amanitore y ya tenemos ahora sí el vuelo, sí, señor. Ah, por fin vamos a poder hacer los benditos aeródromos. ¿Qué es lo que nos está dificultando atacar a la gente? Que no tenemos prácticamente nada para atacar en tierra. O sea, bueno, los aviones tampoco es que ataquen tierra, pero sí podemos atacar posiciones en tierra, vamos a decirlo, mientras que con los barcos, pues pobremente, nada más las que están, nada más las que son costeras. A ver, ahí les va la cosa. A ver, vamos a hacer el tema este del teatro. Yo creo que sí vamos a hacer este tema del teatro, a ver si ya conseguimos algún gran. A ver, ¿cuánto ganamos? Puta, pues sí ganamos mucho, pero seguimos todavía por detrás de todo mundo. En el tema cultural, bueno, no de todo mundo, pero sí de muchos. A ver, en La Habana, este señor tiene sabotear la producción. Vamos a tener que ir a sabotear la producción a. Ah, cabrón, se está trabando el cursor. Vamos a tener que ir a sabotear la producción a esta señora. A esta señora, ¿cómo se llama? A Georgia. ¿Qué está haciendo aquí? Complejos industriales, déjame ver. A ver, de hecho, pues, ¿qué le ando buscando? ¿Qué le ando jugando si aquí? Si aquí puedo hacer las cosas, a ver. Si le pico aquí y le pico, muéstrame las ciudades de Georgia. Le digo, muéstrame las que tienen distritos industriales. Ahí está. Spoti, Gori y Zestafoni. Poti, Zestafoni y Gori. Yo creo que podemos priorizar a Poti, que es la que va a estar más difícil de atacar. A través del agua, Gori y Zestafoni las podemos atacar a través del agua y listo. Y listo. Entonces vamos hacia Poti. Además, eso nos va a dar visión de lo que tiene Poti. Vamos a ir de las tropas en Poti una vez que hagamos la invasión. Entonces va a estar bien. Aquí voy a pasar turno. En el próximo turno ya pongo mi primer fuerte. Y por acá ya tenemos a Magnus el próximo turno para meter la producción de aquí. Ahí. Por acá. Esta señora se me quiere colar. Se me quiere colar con este barco. No la vamos a dejar que por ningún motivo vaya a venir a atacar lo que son mis rutas comerciales. Entonces vamos a tener bien vigilado ese barco. Mientras que. Estamos ya prácticamente. Estamos ya prácticamente a las puertas de la guerra con. De hecho, me ha dicho este Georgia que por qué lo denuncié. Y le dije, pues, ¿cómo que por qué? Pues porque eres aliado de. Eres aliado de. De la India. Entonces, pues por eso te denuncié, papá. Para mejorar tropas, vamos a mejorar este. Sí lo mejoraré, es que ya tengo tanto desmadre que yo creo que ni siquiera necesito mejorar esto. Solamente voy a contaminar más, y es algo que no quiero. El submarino sí lo voy a mejorar porque los submarinos no contaminan. Entonces son una buena unidad naval. Creo que no voy a mejorar esto. Creo que va a ser mucha contaminación todo esto. Y la verdad es que yo no quiero contaminar tanto. Voy a perder punto de favor diplomático y no quiero verme débil en los congresos. Pues vamos a ver. Vamos a formar aquí, ¿no? Vamos a formar aquí la armada. La armada naval. Preparándonos para atacar costas de Georgia. Este coracero que se venga para acá. Y este gran almirante que se quede por aquí.
Este señor que se venga para acá. Y este señor, yo creo que también que se venga para acá atrás, ¿no? Sí, para reparar todo lo que le rompamos a Georgia. Creo que me va a venir bien. Y este señor sí que se venga para acá. Aquí tenemos un constructor, este señor, que la verdad es que no sé qué hacer con él. Madre mía, la verdad es que no sé qué hacer con él. Posiblemente poner este aserradero de aquí no va a estar mal. Y este lo vamos a dormir por aquí. No lo necesitamos. Este constructor. Bueno, aquí que se quede. Y esta carabela, pues pasa más de lo mismo. No sé si la mejoro o no la mejoro. Mira, voy a pasar turno y posiblemente veas el siguiente turno si la mejoro. Ahorita por lo pronto vamos a dejarlo así. Fernando de Magallanes convierte a no, este es el de los recursos de lujo. Y esta carabela, pues vamos a pasar turno. Santa Cruz, aquí vamos a esperar a que, a ver, vamos a vigilar estas aguas. Ahí va la ruta comercial de la India. Voy a vigilar estas aguas. Estar seguro a ver qué es lo que hay por aquí. Esta la vamos a saquear. Santa Cruz. Vamos a dejarlo por aquí, este por acá. Este por acá. Y este por acá. Vamos a ver qué está haciendo Georgia por este lado. Mientras que vamos a ver también qué está haciendo la India. Pues parece que nada, parece que nada. Mira, inclusive aquí hay otra ruta comercial que podemos saquear. Y bueno, pues, a ver, la idea era que voy a poner un aeródromo aquí en La Habana, aquí. Yo creo que aquí va a ser el aeródromo, aquí. Voy a aprovechar toda la producción que tiene La Habana para hacer el aeródromo. Ya el teatro, chingar a su madre el teatro. Y listo, ese es el plan. Entonces, sin más por el momento, vamos a dejarlo aquí y nos vemos en el próximo turno.